Hola, buenos días. Vamos a empezar ya. Bueno, pues bienvenido a todos a este Consejo Sectorial de Movilidad que se inicia en esta nueva legislatura y que la verdad que afronto con mucha ilusión y con muchas ganas de que trabajemos en común. El primer punto del orden del día es la constitución del Consejo. Y yo creo que existe quórum conforme a la normativa que rige los consejos de participación de la ciudad de Málaga y, por tanto, aquí no hay que votar nada, sino que queda constituida. Al respecto, comentaros que ha sido intención del ayuntamiento, en concreto de mi área, que participen todos los colectivos interesados y por eso hemos estado haciendo comunicaciones directas e incluso comunicaciones a través de… Hemos llamado por teléfono porque veíamos que faltaba gente que no estaba. Y también de aquí os quiero trasladar que para futuras sesiones del Consejo, pues que estáis invitados todos y aquellos que vosotros creáis que a mí se me escapen, que puedan estar interesados en estos temas de movilidad en nuestra ciudad. El punto segundo del orden del día es el nombramiento del vicepresidente o vicepresidenta del Consejo. Y en este caso, sabéis que también por la normativa, el reglamento de los participación, pues recae en el concejal delegado de movilidad, por ser este Consejo de Movilidad, que soy yo. Así que yo misma seré a partir de ahora la vicepresidenta del Consejo. En cuanto al punto tercero, el nombramiento del director, lo vamos a retirar del orden del día porque será la nueva directora general de movilidad que ha obtenido la plaza por el concurso y el pasado viernes fue cuando se hizo el nombramiento, se la eligió, pero no ha tomado aún posesión. Así que en la siguiente sesión convocaremos una sesión porque seguro que de aquí hay debate para más y ya creo yo que podrá tomar, la nombraremos como directora del Consejo. Entonces pasamos directamente al punto cuarto, que es el que nos trae aquí todo hoy a hablar, comentar y a llevarnos ideas en común y, sobre todo, eso, a debatir y ver el futuro de nuestra ciudad en cuanto a la zona de bajas emisiones. Como sabéis, la zona de bajas emisiones se regula el reglamento de desarrollo. Bueno, empezó ese pequeño artículo que hablaba de ella en la Ley de Cambio Climático, una simple mención, que necesitaba un posterior desarrollo reglamentario que se concretó en el Real Decreto 1052/2022, aprobado, publicado en el BOE el 28 de diciembre. Entre las obligaciones que impone a las Administraciones este reglamento es el abrir este proceso de participación pública desde un punto de vista social y económico como elemento integrante dentro del proyecto de zona de bajas emisiones de nuestra ciudad. Perdonad porque tengo la garganta, llevo así varios días. Bueno, pues entonces, para iniciar el proceso participativo, que no es el proceso participativo del 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el de la ordenanza, que también se va a abrir en los próximos días, que es otro diferente, contamos en este momento con Antonia, que es colaboradora nuestra del área y que nos está ayudando en el desarrollo del proyecto de zona de bajas emisiones, de la consultora Pons Mobility. La dinámica de trabajo de esta mañana es que vamos a hacer una breve presentación porque entendemos que los protagonistas sois vosotros, nosotros venimos aquí a escucharos siempre y luego vais a tener, como somos muchos y el tiempo, un turno de 3 minutos cada uno. Después de este turno de 3 minutos no significa que aquí se acabe la participación ciudadana, para nada. Lo que os vamos a dar los días que quedan de semana y la semana que viene para que aquellas ideas que os llevéis de lo que os contemos y de lo que vosotros queréis aportarnos las trasladéis por escrito. Será en el buzón, lo vamos a indicar, pero será en el buzón del área de movilidad y tendréis ese momento de reflexión y transcripción a un documento para que nos lo hagáis llegar, ya os digo, en esta semana y la semana próxima. Además de este proceso participativo, queremos hacer a partir de la próxima semana también reuniones bilaterales con aquellas organizaciones que no hemos conseguido que acudan al Consejo Sectorial de Movilidad, pero que creemos que se puedan ver afectadas. En este sentido, si conocéis alguna que no haya venido, también sería de ayuda que nos trasladaréis la organización. ¿Ya? Bueno, los problemas técnicos, pero también lo puedes hacer tú sin la presentación, ¿no? Lo que quería era un poco lanzar la pregunta
lanzar las preguntas para que pudiera seguir para debate, ¿vale? Bueno, os voy a presentar. Ella es Antonia, que os he dicho que es la compañera de Pons, que está ayudándonos en el proceso de redacción del proyecto de zona de bajas emisiones. Y ya, sin más, si no puedes, no tienes acceso, pues te doy la palabra. Vale. En el marco de la participación, que un poco ha ido comentando Trini, el objetivo de reunirnos aquí y es escuchar a todos los que de alguna manera tenéis impacto en la movilidad con todos los adjetivos sostenibles y participativas, pues es abrir un diálogo para ver cómo vosotros veis la implantación de las zonas de bajas emisiones en la ciudad. ¿Y por qué implantamos la zona de bajas emisiones? Realmente nosotros estamos cumpliendo con el Real Decreto que nos obliga, de cambio climático, que nos obliga a las ciudades mayores de 50.000 habitantes a hacer este proceso para mitigar pues todos estos efectos que puede tener la contaminación en las ciudades, ¿vale? Y sobre todo en el núcleo en donde la población es superior a 50.000 habitantes. En ese escenario y con la normativa que tenemos tanto europea como a nivel nacional, pues nos encontramos en ese proceso. Y el objetivo hoy es pues fomentar este diálogo para que todo lo que de alguna manera tenéis una responsabilidad en el ámbito de la movilidad, podáis exponer vuestras inquietudes en este proceso de implantación de las zonas de bajas emisiones. El objetivo hoy es un proceso de escuchar vuestras necesidades o vuestras inquietudes ante ese proceso de implantación. Y poder establecer ese diálogo, ¿vale? Que nos permita, de alguna manera, pues establecer un proceso transparente y que todo el mundo pueda tener una participación en esta sesión. Entonces, a ver si me funciona ahora. Voy a lanzar unas preguntas para que sirva de diálogo y podáis, de una manera ordenada, exponer un poco cómo lo veis y qué creéis que pueda tener, que sea, cómo puede ser esta colaboración público-privada o público-público, para que sea un proceso que podamos llevar a cabo de una manera gradual, ¿vale? Y nada, un poco ese es el objetivo. Ahora, en cuanto pueda, os lanzo las preguntas para que las tengáis y podáis servir de guión para seguir este proceso, ¿vale? Sí que me gustaría decir que, bueno, que el objetivo es, a la finalización de este grupo, pues poder establecer un informe con esas conclusiones significativas de esta reunión, ¿no? Y poderlas compartir con vosotros cuando estén sólidas, ¿vale? Nada, yo os invito al primero que... Parece que funciona, ¿eh? Sí, sí, parece que funciona. Estoy entrando, ¿eh? Sí, ¿no? Porque tú quieres. Pues era un poco lo que os venía. Vale. El contexto nacional, que era un poco lo que hemos ido hablando, en el marco de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética,
es cuando surgen estas necesidades en las ciudades, ¿vale? Y sobre todo para cumplir con esta ley, ¿vale? Esto era un poco la idea, ¿vale? Como las preguntas que quiero un poco que podamos contestar en este foro, ¿vale? ¿Cómo consideráis que en estos momentos es necesaria y oportuna la implantación de zonas de bajas emisiones? ¿Qué problema entendéis que pueda tener en su día a día? ¿Qué objetivo debería perseguir, a su juicio, la zona de bajas emisiones? Y si en este foro deseáis plantear alguna alternativa, ¿vale? Pues es un poco para esta estrategia local conjunta, ¿vale? Y con el marco de estas preguntas, pues poder vosotros empezar el diálogo. Bueno, pues podemos empezar como queráis. Como aquí no hay un orden, todos los que estén interesados que vayan levantando la mano, si tenéis micrófono, le dais a hablar y son 3 minutos lo máximo por participación. Si no tenéis micrófono, pues haremos lo posible por escuchar o acercáis a alguno de los que hay libre. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchísimas gracias y empezamos. Sí, buenos días. Empiezo yo mismo, ¿no? Preséntate. Sí, soy Miguel Ángel Martín, presidente de AUMAT, la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi. Y bueno, hoy un día tan importante, la constitución del Consejo Sectorial de Movilidad, una ciudad como Málaga que va creciendo tantísimo y en el que, bueno, estamos implicados muchísimos actores y es muy importante darle solución a toda la problemática que tenemos de tantísimos sectores que estamos implicados en la movilidad de Málaga. Nosotros, por parte de lo que es el taxi, y la verdad que parece ser que se ha alargado, ¿no? Va a ser para último de 2024. Queremos saber qué repercusión va a tener en los vehículos diésel, al ser un servicio público, en el que un 40% actualmente hay muchísimos vehículos eléctricos, cada vez más. Luego también tenemos vehículos híbridos, pero sí queda un 40% por el estudio que hemos hecho aproximadamente de vehículos diésel. Entonces queremos tener una respuesta por parte del ayuntamiento para saber qué es lo que si nos vaya a dejar entrar a la ciudad a prestar ese servicio, etcétera, etcétera. Eso es una pregunta que os hacemos, que es muy importante para nosotros, ya que, como he dicho, un 40% de vehículos diésel. Y, bueno, eso en primer lugar, no quiero ocupar tampoco mucho espacio. También queremos saber qué va a ocurrir con tanta VTC que viene a prestar servicio a la ciudad de Málaga, que no hay un control por parte de la Administración, en este caso del Ayuntamiento, por parte del Ayuntamiento de Málaga, el impacto que eso supone para una ciudad como es Málaga, que puede triplicar el número de taxis en momentos puntuales como son las épocas estivales. Y también queremos saber si vais a hacer algo al respecto, si vais a hacer un control para estos vehículos, porque están contaminando una ciudad como es Málaga, que pienso que cada vez hay más habitantes aquí en Málaga, viene muchísima gente, afortunadamente, y la verdad que tenemos que cuidar entre todos y sobre todo vosotros como ayuntamiento tenéis esa responsabilidad de cuidar la salud de todos los ciudadanos por la emisión de estos vehículos hacia una ciudad como es Málaga. Tengo muchísimas cuestiones más, lo que pasa es que hay mucha gente y no quiero ocupar mucho espacio, pero… Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, quiero hacer una aclaración de lo que has comentado al principio para que sacar de errores. Nosotros no vamos a implantar, como habéis dicho, al final del año 2024, que es un error. Nosotros lo que hemos pedido es una prórroga en la ejecución de un contrato que creemos que se va a resolver en pocos meses y no afecta al proyecto de zona de bajas emisiones, afecta al proyecto técnico de soporte
del sistema ITS para controlar los vehículos que entran a Málaga. Entonces, pero no es hasta finales. Hemos pedido una prórroga porque nos falta un suministro a la empresa adjudicataria, pero esperemos que sea mucho antes. Y luego, todas las cuestiones que has planteado son más bien de ordenanza, son de ordenanza, no es la cuestión de las preguntas que hemos hecho. Te la agradezco muchísimo e intentaremos darte contestación a todas, pero claro, no me puedo extender ahora aquí uno por uno porque sería interminable el diálogo. Gracias, como tomamos nota y pasaremos a contestarlas, pero yo creo que todo con lo que estamos preparando va a tener contestación a lo que es zona de bajas emisiones, a otras cuestiones que plantea de vigilancia, etcétera. Pues no en esta ordenanza, pero también intentaremos darle respuesta y solución. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Soy Alfredo de Pablo y presido Málaga Accesible. Es una pregunta simplemente porque, y si ya está contestada, es que no sé, simplemente es que no la encuentro, ¿no? El tratamiento de los vehículos debidamente señalizados como vehículos que llevan a personas con movilidad reducida. Yo estoy leyendo y eso depende de la normativa de cada ayuntamiento, ¿no? Y es una situación específica. Hay soluciones distintas en las distintas ciudades, ¿no? En todas está autorizada. Están autorizados. Lo que pasa es que el mecanismo de frente a la administración de significa que un vehículo de movilidad reducida es lo que cambia de un sitio a otro. Entonces, simplemente, si no se ha tenido en cuenta, o se va a tener en cuenta, porque de manera general, no, evidentemente, no se tiene en cuenta, es que las personas con movilidad reducida, en el resto de España, en las zonas de baja emisión, sí pueden entrar, ¿no? Era simplemente eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, esta otra cuestión que es de la ordenanza, que no es del debate este, pero sí que va a tener conocimiento del texto en los próximos días a través del procedimiento del 133 y queremos dar respuesta a todos. Aquí, más bien, las preguntas eran otras, las que os tenéis que plantear, pero bueno, muchísimas gracias. Ah, las vamos a repetir. Repite las preguntas. Si queréis, trabajamos pregunta por pregunta. Pregunta por pregunta o todas a la vez en la persona, en la persona que intervenga. Vamos a leer las preguntas y vosotros hacéis una composición de lugar. Sí. Bien. ¿Considera usted que en estos momentos es necesaria y oportuna la implantación de zonas de bajas emisiones? Esa sería la primera. La segunda, ¿qué objetivo debería perseguir? La tercera, ¿qué problemas entiende que pueda tener en su día la implantación de zonas de bajas emisiones? Y, por último, ¿qué alternativas? O sea, el objetivo más que preguntar es establecer un poco las alternativas, o sea, ¿qué desde vuestro sector o desde la entidad que representéis, cómo veis esa implantación de zonas de bajas emisiones? Pues desde el sector del taxi, desde el sector de las personas de movilidad reducida, desde el sector empresarial o los diferentes sectores que estamos aquí representados. O sea, ¿cómo lo veis? O sea, ¿queréis que realmente es necesario y cómo llevar esa implantación? O sea, ¿cómo creéis que desde vuestra área podéis llevar esa implantación de una manera ordenada? Bueno, pues seguimos. Toni. Sí, gracias, Trinidad. Soy Toni Morillas, concejala del Grupo Municipal con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos. Perdonad que intervenga al inicio de la reunión, pero me voy a tener que ir dentro de muy poquito porque nos han convocado Gerencia de Urbanismo y el don de la ubicuidad todavía no lo he logrado. Agradecer la constitución de este Consejo Sectorial de Movilidad, porque creo que más allá del debate sobre la zona de bajas emisiones, hay un debate profundo sobre cuál es el modelo de movilidad sostenible que se debe de poner en marcha desde un enfoque estratégico en la ciudad de Málaga y que este Consejo y las organizaciones que hoy están aquí y otras que no están, también los colectivos vecinales, deben de tener un protagonismo importante en su diseño. Sobre el tema que nos ocupa, yo creo que hay un error de partida, y lo digo desde una persona que ha trabajado profesionalmente en el ámbito del diseño de los procesos participativos vinculados
a políticas públicas. Es muy difícil disociar el debate que hoy vamos a tener aquí o estamos teniendo aquí con la elaboración de la ordenanza, porque entiendo que el sentido de dar respuesta a esas cuatro preguntas y que podamos establecer un diálogo sobre cuáles son las inquietudes, las ventajas, desventajas que le vemos a la zona de bajas emisiones, es que las conclusiones que aquí alcancemos puedan tener un impacto y un reflejo en el diseño de la ordenanza municipal, para que sea una participación significativa y para que quienes están hoy aquí no estén perdiendo el tiempo. Entonces, creo que quizá, y lo digo como consejo, quizá hubiera sido pertinente que más que empezar un debate de cero sobre cuatro preguntas, hubiéramos podido partir de un debate sobre lo que ya hay avanzado en la ordenanza municipal. ¿Por qué? Porque no, el equipo de gobierno no parte de cero con este debate. Ha habido comisión, ha habido momentos en los que ya se está dialogando. Entonces, a lo mejor hubiera sido más pertinente, más transparente y más honesto con las organizaciones que están aquí, que hubiéramos podido conocer cuáles son los distintos elementos que ya forman parte de la arquitectura de esa ordenanza municipal, para que la participación fuera una participación más relevante y más significativa. Más allá de eso, por responder a las cuatro preguntas y ser disciplinada. Creo que el objetivo de la zona de bajas emisiones es efectivamente que se pueda reducir la emisión de CO2 en nuestra ciudad y que se pueda transformar la movilidad hacia una movilidad sostenible. Esos son los objetivos, pero a nadie se le escapa que hay unas dificultades que tienen que ver, y algunas se han enunciado ya, que tienen que ver con cuál es el diseño de la movilidad que hay en la ciudad, cuáles son los trazados y los medios del transporte público colectivo, tanto de la MT como del metro, cuáles son las carencias y las deficiencias de la red de carriles bici, y cómo esto impacta en la capacidad para que la zona de bajas emisiones no acabe teniendo un impacto en las personas que tienen menos recursos económicos y menos capacidad de acceder a un vehículo eléctrico. Por tanto, a mí sí me gustaría, teniendo en cuenta que esas van a ser las dificultades reales, conocer cuáles son las alternativas de fomento del transporte público colectivo que tiene el Ayuntamiento de Málaga, qué diseño de aparcamientos disuasorios se tienen previstos para que la zona de bajas emisiones no acabe teniendo un impacto negativo en las personas que tienen más dificultades económicas, y cuál es también la apuesta y el planteamiento que hay para el fortalecimiento de la red de carriles bici. Porque sí creo, y ya me callo aquí, sí creo que debemos de entender el diseño de la zona de bajas emisiones en un planteamiento mucho más amplio, porque si no es cierto, pues que bueno, ya hay inquietud por parte de muchos vecinos y vecinas que a lo mejor tienen un vehículo de diésel y que no saben cuál es todo ese trazado de alternativas que va a poner a disposición su ayuntamiento, si es que las va a poner, a lo mejor no. Muchas gracias, Toni. Tú has formulado perfectamente la respuesta a las preguntas y te contestaremos, porque queremos dar respuesta a todo lo que tú has expuesto en este momento. Sí, de Facua han pedido la palabra. Muy bien. Gracias. Lola García, de Facua. Bueno, yo voy a contestar a las preguntas, pero es que no me aclaro todavía en qué punto estamos, porque estuve mirando el Real Decreto que se nombra en la convocatoria y a lo mejor yo no me he enterado, ¿no? Que es muy probable que se haya relajado esa exigencia de que la zona de baja de emisiones esté hecha en 2023, antes de 2023, dice el texto. Y luego también en el mismo texto legal, que es lo que teníamos para venir a la reunión, he estado viendo que en el artículo 13.5 habla de la participación, que por eso estamos aquí, entiendo, y dice que se garantizará la participación del público y las personas interesadas en el diseño y en el establecimiento de la zona de baja emisión. Entonces, como ahora he escuchado en la última intervención que hay una ordenanza, no sé si es que tiene algo que ver, en qué punto estamos. Yo voy a contestar a las preguntas, que creo, bueno, si la pregunta es si Facua considera necesario en una zona de bajas emisiones, bueno, pues para empezar, para cumplir con la ley, creo que sí es necesario, ¿no? Y no creo que debamos poner en cuestión los motivos, la motivación de esa ley, ¿no? También en los mismos textos encontramos cuáles son los objetivos, pues reducir las emisiones para tener una mejor calidad de la atmósfera y del aire,
mitigar el cambio climático, y además el texto llega a decir que nos podemos plantear el objetivo de conseguir unos niveles de calidad del aire que son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que ese tercer objetivo es el que sí que podría yo poner más en valor, porque el resto están recogidos en el texto legal, ¿vale? Los problemas, pues yo creo que eso es lo que de verdad aquí tenemos que trabajar, porque ya ha habido dos o tres intervenciones de colectivos que están hablando de las limitaciones que va a poder haber para los vehículos diésel, para los vehículos con movilidad reducida. Vamos a hablar de alternativas, de otras soluciones de movilidad que no emitan CO2, que ya existen, cómo las podemos potenciar. Y entonces yo creo que, más allá de que hoy saquemos un... Para mí, mi conclusión, para que se recoja en ese informe que habéis comentado, es que nos tenemos que reunir muchas veces para poder hablar de esto. Y sí rogaría que respondierais a si estamos obligados a hacerlo en 2023 o tiene algo que ver con eso que habéis explicado del control de los vehículos, que habéis pedido una... Es que no, todo junto, si podéis, porque es que claro, los que estáis aquí todos los días lo entendéis, pero los que hemos venido hoy por primera vez, yo no me queda claro en qué punto estamos. Bueno, voy a explicarlo, porque es verdad que hay gente que no ha participado. Un tema es la obligación que estableció la Ley de Cambio Climático, que dijo que los ayuntamientos tendrían que tener para el 2023 una serie de medidas concretadas en un PEMUS para mejorar, para bajar los niveles de contaminación. Entonces, entre esas medidas que tienen que es aprobar el PEMUS, y nosotros lo hicimos en el año 2021, en junio del 2021. Entonces, cumplimos con la obligación. En ningún sitio el plan de movilidad urbana sostenible. Entonces, en ningún sitio pone, porque yo creo que esto ha salido a lo mejor de noticias en la prensa, que el 1 de enero del 2023, porque has dicho antes del 2023, pues sería el 31 de diciembre del 2022, tenemos que tenerla implantada la zona de bajas emisiones. No. Lo que tenemos es que trabajar en su implantación, en su creación, en su diseño. Tema distinto es que toda actuación que se haga en una ciudad, porque estamos en un Estado de Derecho, tiene que tener un soporte normativo. Entonces, para hacer una serie de esas obligaciones que establece el Real Decreto y la Ley de Cambio Climático, hay que desarrollar a nivel municipal una ordenanza que la recoja. Y en ese es el otro procedimiento en el que estamos. Nosotros hemos hecho una... Quiero que quede una cosa. Nosotros hemos trabajado ya en la ordenanza de movilidad, porque vamos a hacer una nueva ordenanza de movilidad sostenible que tiene muchísimas más cosas que lo que es la zona de bajas emisiones. La zona de bajas emisiones es un título dentro del documento normativo en el cual queremos tener todo este feedback que estamos haciendo ahora con vosotros. El resto sí que lo estamos trabajando, porque es mejorar pues lo que ya teníamos, pues con respecto, ¿qué os digo?, a la regulación de la distribución urbana de mercancías, al establecer las reservas en la vía pública. Bueno, cuestiones que vienen ya en la ordenanza anterior. Lo absolutamente novedoso es la zona de bajas emisiones, y queremos contar con vosotros desde el principio. Con respecto a lo que he dicho, que antes ha habido, que si lo hemos pedido una prórroga hasta el 2024, es que el Ayuntamiento de Málaga, en la primera convocatoria del misma, pidió una subvención, los fondos Next Generation, para la implantación de la zona de bajas emisiones, para el proyecto soporte que lleva obra civil, porque hay que tirar fibra óptica, para el desarrollo del software de control y para las cámaras y los sistemas que hay en la calle que controlan. Entonces, ese proyecto, que está subvencionado por el MISMA, es en el que nosotros hemos pedido una prórroga porque tenía 12 meses de ejecución y acababa en diciembre. Como todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de España están implantando la zona y solo habrá pocas empresas que suministran los componentes electrónicos, hay un problema de suministro que conoce el Ministerio, porque es que me reuní porque yo pensaba que éramos nosotros. Y para ese suministro de ese componente electrónico es para lo que hemos podido una prórroga de hasta 12 meses. No significa, porque tenemos que hacer quincenalmente unas auditorías con el Ministerio para que en cuanto tengamos el suministro vean que acabamos con nuestro proyecto. Entonces, no hay intención nuestra llevarlo hasta los 12 meses del año 2024, es tenerlo mucho antes. En cuanto a la empresa suministradora, a la adjudicataria del contrato le entregue ese material. ¿Vale? Pues agradecer esta reunión, esta convocatoria. Es útil que nos veamos. No es el espacio adecuado para poner todas las opiniones y valoraciones propuestas
desde mi organización, mi nombre es Fernando Cubillo, secretario de Comisión Obrera de Málaga, tenemos mucho interés. Desde el 2007 mi organización sindical lleva elaborando propuestas de movilidad, en concreto en el entorno del parque tecnológico, por poner un ejemplo. Hemos hecho propuestas y estudios en el entorno del aeropuerto de Málaga, todo el entramado del aeropuerto de Málaga, e indudablemente vemos que debe ser útil el que se instalen las zonas de bajas emisiones en la ciudad de Málaga, cumpliendo con el decreto, pero también para la descarbonización de la ciudad y del turismo en la ciudad, pero también, y voy a poner este segundo elemento, para reducir la accidentabilidad in itinere que se produce en el entorno de Málaga, que el 60% de los accidentes de tráfico laborales, por motivos laborales, se producen en el entorno de Málaga y Málaga ciudad, todo lo que es la entidad. Por tanto, lo vemos útil. Me reservo para una reunión bilateral, como bien ha aportado la Presidencia, y exponer con más detalle, que en tres minutos me va a ser difícil, pero tenemos muchas dudas e incertidumbres, porque tiene una repercusión, puede tener una repercusión no solamente en el ámbito social de personas. En Málaga, más de la mitad de la población ingresa menos de 1.000 euros al mes, no tiene capacidad de comprar un vehículo eléctrico, es muy difícil y necesitamos respuesta a muchos interrogantes que hoy no lo vamos a formular porque no es el momento, pero que sí los tenemos ahí, y alternativas, alternativas globales que corresponderán al ayuntamiento, que ya deberían de estar haciéndolo, que vamos tarde, lo digo yo, vamos tarde desde el 2007 que venimos nosotros hablando de este tema, vamos tarde ya, pero propuestas que tiene que hacer el ayuntamiento, la Junta de Andalucía también tiene que hacer propuestas. Tengo que traer aquí que en el mes de julio, hace dos meses, se rompió una reunión con la Junta de Andalucía hablando de movilidad, porque se nos tachó de propuesta ideológica cuando hablábamos de el transporte ferroviario en lo que es la ciudad de Málaga, el entorno de Málaga, importante para reducir el volumen de vehículos privados, y que el Gobierno de España también tiene una serie de competencias que tiene que desarrollar en nuestra ciudad, capital, y en el entorno. Por eso yo creo que estas propuestas que podemos hacer, quizá en otro momento, con más tiempo, podemos desarrollarlas. Pues muchas gracias y agradecer nuevamente la reunión. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues buenos días. Ante todo, agradecer este consejo porque, bueno, creo que a lo mejor hay fórmulas mejores o hay, pero evidentemente esta es la que tenemos y hay que aprovecharla al máximo. Creo que ha sido con toda la buena voluntad de poder mejorar nuestra ciudad. Entonces, intentando hacer un poco todas las preguntas, si consideran, bueno, lo primero, no sé si me conocéis todos, yo soy Raquel, gerente de Adisabe, la Asociación de Distribuidores. Bueno, como ya sabéis, pues la Asociación de Distribuidores está preocupada y a la vez ilusionada, porque sí creemos que es totalmente necesaria esta nueva etapa de bajas emisiones en el centro, y al ser totalmente necesaria, sí vemos que es una oportunidad para mejorar todas las zonas de carga y descarga que tenemos actualmente, que son insuficientes, y además el tema del horario, que también es insuficiente. Necesitamos la ampliación horaria. Los objetivos que perseguimos, pues, son estos un poco, el mejorar nuestro trabajo día a día. Y bueno, todos sabéis la situación que hay actualmente con el tema de carga y descarga, y si vemos Cortina del Muelle ahora mismo, pues todos tenemos la foto fija de lo que hay ahí en doble fila y demás. ¿Problemas con el tema de las bajas emisiones? Pues la verdad que no vemos que vaya a resultar ningún problema, sino eso, toda una oportunidad para avanzar. Si necesitamos un tiempo para ponernos al día, porque la flota, pues, no se puede renovar de un día a otro, por el problema, como bien planteaba, de que no todo el mundo tiene una economía como para poder invertir, y también porque, bueno, la tecnología tampoco está avanzada en ese sentido, aunque quisiéramos, no hay mucha tecnología en el mercado para comprar. Y además porque hay empresas que hace poco han hecho una inversión en vehículos menos contaminantes. Entonces, esa es un poco, pues, la situación que ahora mismo nos encontramos con el sistema de la distribución. Muchas gracias, Raquel. José Luis, perfecto.
Buenos días, soy José Luis Martín, presidente de la Asociación Ruedas Redondas. Bien, me voy a ceñir un poquito el guión porque casi está todo dicho, ¿no? Un prólogo excelente de Tony, una intervención sobre los problemas que están acaeciendo o que pueden acaecer por parte de Antonio, Alfredo, Fernando, Lola y Raquel en última ocasión, ¿no? Entonces, bueno, por empezar por el principio, sobre la necesidad o conveniencia o oportunidad de este tema que nos trae hoy aquí. Evidentemente, cuando lo dice la Organización Mundial de la Salud, cuando lo dice la Organización de las Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuando lo dice la Comunidad Económica Europea, ¿quién vamos a ser nosotros, que llevamos 21 años hablando, 22, perdón, sobre estos temas, quién vamos a ser nosotros para ponerlo en duda, ¿no? En absoluto, todo lo contrario, llevamos 22 años apostando por la oportunidad de estas cuestiones, de las zonas de bajas emisiones, entre otras. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál debe ser el objetivo? Indudablemente la salud. La salud debe ser la reducción de las emisiones, debe ser el fomento de la movilidad activa y del transporte público. Ese debe ser el objetivo de cambiar un modelo de movilidad en la ciudad. Sobre los problemas, todos los problemas tienen solución, todos, sin excepción. Y hay soluciones técnicas. Por fortuna, hay grandes ejemplos en todo Centro Europa en los cuales nos podemos fijar porque ya están incluso experimentados, ¿no? Entonces, me quedan las alternativas, muchas. Cambiar el chip, pensar en el transporte público, hacer un diseño de zonas de baja de emisiones, porque si, lo tenemos hecho. Si somos una ciudad de 60.000 habitantes, de 600.000 habitantes, perdón, si a partir de 50.000 ya es obligado poner una zona de baja de emisiones. ¿Qué tal si nos obligamos a poner 11 zonas de bajas emisiones, una en cada distrito? O sea, se cumplen las circunstancias, las necesidades y lo demás, movilidad activa, movilidad, transporte público. Nosotros lo tenemos, desde nuestra asociación lo tenemos súper claro. Entonces, bueno, pues nada, encantado que cuenten con nosotras y con nosotros y estaremos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario y sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. ¿Quién? Paco de Mercadona. Sí, buenos días. Soy Paco Rodríguez y soy miembro de la Junta Directiva de Málaga Comercio. Para nosotros, lógicamente, el comercio no le podemos dar de espalda a algo que va a llegar, que evoluciona y que, lógicamente, será bueno para todos en la ciudad. Estamos totalmente de acuerdo con la implantación y, bueno, queremos cumplir, ¿no?, con los objetivos de desarrollo sostenible. La verdad es que lo vemos también como un reto. Tiene que ser un reto porque tenemos que garantizar, por una parte, que nuestras mercancías en esas zonas que se van a delimitar pues tienen que llegar estableciendo las zonas de carga y descarga. Lógicamente, pues que podamos llegar hasta nuestros clientes y, al mismo tiempo, también tenemos que garantizar que tanto los trabajadores como los clientes pues puedan establecer y llegar como toca a nuestros puntos de venta, ¿no? Nos parece, concejala, que es un marco idóneo, plural, donde podemos todos transmitir nuestras ideas, nuestras experiencias y, bueno, pues para nosotros agradecerte que quieras contar con Málaga Comercio y lo que necesites de nosotros, pues aquí estaremos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿Quién? Jorge. Buenos días. He dejado para el último porque aquí los protagonistas yo creo que tienen que ser todos los que participáis en este consejo, más allá de los que estamos todos los días aquí en el pleno con nuestro debate ideológico, ¿no? Yo soy Jorge Quero, del Partido Socialista, llevo el tema de movilidad, además trabajo en la movilidad, llevo unos años trabajando en la AMT y, bueno, tenía anotado una serie de circunstancias. Primero, no hay que hacer un negacionismo del cambio climático y la zona de baja emisiones es una cosa necesaria en la cual la ciudad se tiene que adaptar, sobre todo para ganar en salud. Yo me he apuntado una serie de puntos que creo que son puntos negros respecto a la implantación de las zonas de emisiones de baja emisiones, en las cuales el ayuntamiento tiene que hacer mucho para solucionarlo antes de o durante la implantación del plan, porque si no, no conseguiríamos los planes o los objetivos que nos han marcado.
Esto, quiero agradecer la constitución del Consejo, me parece muy importante vernos las caras y poder poner en común toda la problemática o alternativas que se puedan plantear, pero tengo una crítica, que es como una cita ciegas con la movilidad, ¿no? Nos han sentado aquí, pero no sabemos exactamente en qué está trabajando el Ayuntamiento, ¿no? Bueno, por hacer un poco una imagen o una radiografía de lo que nosotros entendemos, cuáles son los puntos negros, los tenía aquí por orden y básicamente todo lo que trabajamos aquí lo tenemos. Las cargas y descargas, ¿no? La distribución. La distribución en el centro de la ciudad es un tema que hay que solventar y es un objetivo prioritario para poner las zonas de bajas emisiones. Para esto tenemos otra herramienta. Aparte de adaptar y sufrir el esfuerzo de las empresas para adaptar la flota, el Ayuntamiento de Málaga tiene que impulsar los CUDE. Los centros urbanos de distribución ecológica, tenemos el de Cama, que está abandonado, y tenemos el de Gigante, que se aprobó una subvención por parte de Esmasa, que se quedó varado y no se llevó a un buen proyecto, ¿no? Para apostar por la zona de baja emisiones tenemos que apostar por el transporte público. La única alternativa que tenemos para darle a los malagueños, a las malagueñas, para desplazarse, para hacer su vida en común, para ir al trabajo, es el transporte público. Y el transporte público es fundamental la financiación. Y aquí hay dos administraciones competentes que tienen que apostar por la financiación del transporte público. En este caso, la empresa malagueña de transporte, que es la que apuesta y la que traslada y la que tiene mayor ramificación e implantación en la ciudad, ¿no? Y para eso las dos administraciones competentes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, que se tienen que mojar de una vez por todas y hacer una apuesta clara por la movilidad sostenible en el autobús, ¿no? El intercambiador de la Plaza Marina, como eje vertebrador de toda la movilidad sostenible, para dejar a un lado ya lo que es la estación, la subestación que tenemos de Metropolitano, el Emollerio, y que se concentra ahí todo el transporte público junto al sector del taxi, ¿no? Los aparcamientos disuasorios. De nada sirve hacer una zona de baja emisiones si no tenemos a los que nos visitan de fuera y no tienen una opción de transporte público eficiente. Finalizar, no tener una red de aparcamiento de disuasorio olvidado, ¿no?, por parte de este ayuntamiento. Evidentemente, si nosotros estamos diciendo que hay que apostar por una movilidad sostenible, activa, en bicicleta o andando, habrá que ahondar más en lo que son los planes de seguridad vial laboral, ¿no?, que vamos a cambiar de un medio de transporte de cuatro ruedas a dos ruedas, más inestable, que tener que compartir un espacio con otro vehículo a motor más voluminoso, pesado. Recuperar de una vez por todas, recuperar la Alameda para el peatón y para la bicicleta. Si vamos a hacer una zona de baja emisión, habrá que ya el tercer carril central ganárselo para el transporte público en bicicleta y la acera dársela al peatón, que es el verdadero responsable y el que tiene que disfrutar de eso, ¿no? En definitiva, tenemos un compromiso y tenemos unos retos muy importantes a desarrollar por parte de la corporación, donde el Partido Socialista va a estar en todas las comisiones donde nos inviten y dar nuestro punto de vista en esta cerca y poder conseguir el objetivo de la zona de bajas emisiones. Y estaremos muy alejados, para aquella renta más baja, de que se sube el billete del autobús para poder ir y desplazarse. No vamos a darle a la alternativa de que se puedan comprar un vehículo alternativo si encima le castigamos subiéndole billete a tú. Esa no es la alternativa. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Antonio. Sí, buenos días a todos. Voy a intentar ser breve porque tengo que marchar una reunión con la gerencia de urbanismo. Soy Antonio Alcázar, soy el portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Málaga. Y bueno, pues estoy escuchando todo lo que están diciendo ustedes y permítame que discrepe, ¿eh? Yo le respeto profundamente, pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Nosotros no estamos de acuerdo en la implementación de la zona de bajas emisiones. Y no estamos de acuerdo porque limitan la libertad y la movilidad de los ciudadanos, ¿eh? Eso es algo notorio, es decir, nos van a imponer estas limitaciones, tanto de libertad como de movilidad, además que económicamente, y además se ha dicho aquí, solamente benefician a las rentas altas, pues no hay capacidad del resto de los vecinos en comprar coches eléctricos o de estas características, ¿no? También económicamente creo que limitan a los comercios y al tejido económico del centro, puesto que esto va a ser un hándicap muy importante, ¿no? Pero lo más fundamental para nosotros es que Málaga, o sea, nosotros sí estamos de acuerdo en alternativas que mejoren el medio ambiente, eso que duda cabe que es así, ¿eh?
pero en Málaga, por su calidad del aire, además no es una ley, es un decreto, es un decreto que establece que por su calidad del aire, Málaga no está obligada a implantar la zona de bajas emisiones, ¿no? Dicho esto, y atendiendo un poco a la segunda pregunta, en la problemática que pueda haber con la implementación de las bajas emisiones, entendemos que la implementación de esta zona afectará al uso y efectivamente limitará el acceso de vehículos privados, pero igualmente los ciudadanos van a necesitar acudir a sus centros de estudio universitario, a sus centros de trabajo, que en la mayor parte de los casos no se encuentran en el centro. Es decir, se les va a obligar a utilizar la autovía del Mediterráneo. Autovía del Mediterráneo absolutamente colapsada y que posiblemente sea el mayor y peaje que exista en España. Esta autovía se va a colapsar y va a acaparar, es decir, y además una pregunta que yo les quisiera hacer, una persona que viva en Pedregalejo y necesite ir a María Zambrano a coger un tren, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Dar toda la vuelta por la autovía? O que vaya de Cruz de Humilladero al Palo, o no sé, es decir, evidentemente nosotros estamos de acuerdo en generar y hacer alternativas que mejoren el medio ambiente, pero Málaga, insisto, no está obligada por su calidad del aire. Los ratios que presentan el Atabal en sus medidores son muy por debajo de lo que realmente se necesita para establecer esto. Haremos uso del buzón que... Para terminar, haremos uso del buzón de la señora presidenta para elaborar pues nuestro informe pertinente y bueno, pues insisto, con todos mis respetos, pero no estamos de acuerdo en tal y como se pretende hacer esta zona de bajas emisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién me había pedido la palabra? Primero Antonio. Hola, buenas. Soy Antonio Vázquez Olmedo, represento a la Asociación de Transportistas APETAN. En APETAN habemos 145 empresas de transporte regular y discrecional de viajeros. Primero agradecerle que nos invite. Es la primera vez que venimos a este pleno o este, no sé lo que es. Consejo de Movilidad. Bueno. Nosotros sí estamos de acuerdo con la zona de bajas emisiones, lo que es que creemos que el servicio público no solo debe limitarse a la empresa municipal de transporte y hay que enfocar esto desde un punto de vista metropolitano, ¿no? Donde se tenga en cuenta no solo la capital, porque la capital va a sacar unas ordenanzas que al final le afectan a toda la área metropolitana de Málaga. Entonces, sí nos gustaría dar la expresión de todos los que nos dedicamos al transporte en lo que puede perjudicar las ordenanzas municipales a todas las personas que viven en el área metropolitana. Y se tenga también en cuenta que el servicio público, bueno, está el servicio urbano, pero también están los servicios que vienen de los pueblos, los servicios que vienen de distintos, los transportes escolares, están los servicios de obrero, están los servicios... discrecionales de viajeros, que traemos todos los días miles de personas aquí al centro de Málaga a que hagan sus compras, y todo esto creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar las ordenanzas municipales. Para nosotros sería muy importante que tuvieran en cuenta la opinión de las asociaciones en esto. Y, por supuesto, creo que es fundamental hacer aparcamiento disuasorio en las afueras de las ciudades, sobre todo para todas las personas que no tienen otra forma. Y hay que invertir mucho más en servicios públicos. A ver, que todo está muy bien, sacar ordenanzas, esto y lo otro, pero mientras en Madrid y Barcelona se dediquen más de 100 euros por habitante y año al transporte, a la movilidad, y en Andalucía se dediquen menos de 4 euros, es que es ridículo la proporción. O sea, o dedicamos más dinero a movilidad, y después el tema del transporte gratuito, yo creo que el transporte es súper barato. Nadie, en las encuestas de transportes que hay, nadie se queja que el transporte sea caro. Lo que todo el mundo se queja es de falta de servicios, de falta de expediciones, de que no se cumplen, que la persona que viene de un pueblo a trabajar a Málaga o la movilidad en Málaga tiene unos horarios muy reducidos, y lo que hay que invertir mucho más en muchos más servicios. Nuestro apoyo, en principio, a todo el tema de movilidad del Ayuntamiento y, bueno, que nos tenéis a vuestra disposición para ayudar en lo que podamos. Muchas gracias, Antonio. Pablo. ¿Qué tal? Buenos días.
Pablo García Tres Palacios, Asociación Empresarial VTC Andalucía. En primer lugar, agradecimiento por la convocatoria de este Consejo Sectorial de la Movilidad, que estoy seguro, por las intervenciones anteriores, que va a dar resultados positivos para la ciudad. Nosotros, respondiendo a la pregunta, sí que estamos de acuerdo en que se establezca una zona de bajas emisiones, sí que estamos comprometidos sectorialmente con la adopción progresiva y no acelerada de vehículos de bajas emisiones. En torno al 25% de nuestra actividad ya está en vehículos híbridos y hace dos semanas hemos estado con el consejero de Industria diciéndoles el problema que hay con la Agencia Andaluza de Energía con los planes MOVES 3 para transición a vehículo eléctrico híbrido enchufable. Nosotros creemos que que la tecnología quizá pueda resolver ese problema relacionado con el acceso de vehículos permitidos y no, creemos que esa será la gran baza. Nosotros, eso sí, tendremos que garantizar, para dar seguridad jurídica a nuestra actividad, que los vehículos puedan recoger y dejar a pasajeros en la zona de bajas emisiones. Esto para nosotros es clave, pero también queremos dar un paso más y solicitaremos, como no puede ser de otra manera, que se incorpore el uso del carril bus-taxi a los vehículos de VTC. Básicamente porque la fluidez que aporta ese carril generará menos emisiones, por tanto, llegaremos antes a origen o llegaremos antes a destino. Esto, evidentemente, creo que todos los que estamos aquí entendemos que es lo más eficiente para bajar las emisiones. Y además, pues alineado con lo que dice la Agencia Andaluza de la Competencia, la CNMC o la última sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. También creemos que es positivo porque aumentará la demanda en el transporte de viajeros hasta 9 plazas. Nosotros creemos que habrá, se desincentivará el uso del vehículo particular y se promoverá el uso de vehículos, o ya sean MTs o servicios complementarios a los servicios públicos, como puede ser el tranvía y demás. Por tanto, creemos que va a haber un aumento de la demanda. Y creemos también que esa batalla que tenemos contra el uso del vehículo particular, que al final es un vehículo que el 95% del tiempo está aparcado, pues podremos conseguir que la gente haga una transición a esa alternativa de movilidad. Por último, nosotros sí que queremos informar que los vehículos de 7, 8, 9 pasajeros, pues en el mercado prácticamente no hay vehículos eléctricos o híbridos enchufables que sean aptos para la actividad y, por tanto, nos gustaría que se tuviese en consideración que esas etiquetas C de vehículos de más de metro, de más de 4,90 metros, pues se tengan que seguir admitiendo y a cabo durante un tiempo de amortización de la actividad según la normativa vigente, que es de 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy, ¿no? Muchísimas gracias, Trinidad. Bueno, yo soy Álvaro Rodríguez, soy el director de Asuntos Públicos de Voy Technology, que somos una empresa sueca de micromovilidad compartida, con patinetes y bicicletas compartidos, y somos una de las 7 operadoras que actualmente estamos en Málaga, colaborando con la concejalía y tratando de avanzar poco a poco en una situación que no es sencilla ni para nada deseable. Compartimos, por supuesto, la necesidad de llevar a cabo medidas que mejoren la calidad del aire y respeten a todos los ciudadanos. De hecho, nuestro propósito fundacional es Ciudades Hechas para Vivir y ese es nuestro planteamiento. El objetivo, yo creo que se ha planteado en esta reunión de forma bastante clara. El problema, como siempre, es cómo hibridas lo que tendrías que hacer con el dinero que tienes y con las necesidades que hay, porque cada uno de nosotros hemos planteado unas necesidades legítimas, pero no coincidentes. Y eso hay que hacerlo en un entorno de recursos económicos limitados, lo cual hace que las cosas sean complejas. Y voy a la última parte de las preguntas que hay planteado, que son soluciones y alternativas. Ahí es donde nosotros creemos que nosotros, lo que es el modelo de micromovilidad compartida, no es la solución, pero puede ser parte de la solución. Creo que claramente, y lo que hemos visto en esta reunión, es que la solución a la contaminación de la movilidad en la ciudad tiene que ser coral. Cada uno tiene que hacer un poquito y es la suma de todos coordinados lo que puede lograr ese objetivo. En lo que es nuestra parte, la parte de micromovilidad compartida, tenemos claro que tiene que cumplir 4 objetivos. Tiene que ser ordenada,
No puede sacrificar al peatón, no puede estar mal aparcada, etcétera, etcétera. Segundo, tiene que ser segura en la forma en la que se usa, pero también en la red. Y eso coincido con el compañero que plantea el tema de la movilidad en bicicleta, con una red de carril bici que habría que ampliar para dar seguridad a los usuarios de micromovilidad compartida y, por supuesto, al resto. Pero tiene que ser también, de alguna manera, capilar, de tal manera que llegue a toda la ciudad. Eso ayuda, en parte, a esas cuestiones de conseguir que todo el mundo tenga opción a esa capacidad. Y, sobre todo, y muy importante, tiene que ser multimodal. Es decir, la micromovilidad compartida tiene sentido si se hibrida con el transporte público, tiene sentido si se hibrida con el tren, tiene sentido si se hibrida con el metro. Y ese es un poco el planteamiento que queremos plantear, y sabemos que hay muchas limitaciones, sabemos que la situación actual no es la deseable ni la que desea esta vicepresidenta del Consejo, pero queremos plantear nuestra disposición a plantear soluciones. Yo, sin saber qué me vais a pedir, ya tenía una serie de posibilidades hechas, que es una serie de propuestas que ahora os entregaré, con lo que tenemos, cómo maximizar el aparcamiento ordenado, cómo evitar los puntos de conflicto de aparcamiento y cómo mejorar la micromovilidad compartida en Málaga con lo que tenemos ahora. Y cuando dentro de 2 años tengamos más cosas, haremos más cosas. Muchas gracias. Vale, pues buenos días. Soy Juan Luis, director de Políticas Públicas de Bolt en España. Como sabréis, bueno, Bolt es una empresa de movilidad que está presente en más de 500 ciudades de todo el mundo, y ahí, desde luego, también usadnos para recabar también buenas prácticas en otros mercados en los que estamos. Fundamentalmente, trabajamos tanto en servicios de micromovilidad compartida, como también hacemos aquí en Málaga, junto a nuestros compañeros de BOI y de DOT, y también servicios de alquiler con conductor. Trabajamos pues en muchísimos países, tanto con taxis como con VTCs. Desde luego, el objetivo, bueno, vaya por delante, que obviamente estamos a favor de esta obligación legal de implementar la zona de bajas emisiones, que es oportuna en términos ambientales. El objetivo, creemos, que es hacer un uso racional del vehículo privado y, sobre todo, como se ha dicho aquí, aprovechando y optimizando alternativas, que ya muchas existen, pero que sí que queda camino, y en eso podemos trabajar todos para mejorarlas, ¿no? Empezando, y aquí también seguramente coincida con otros operadores de micromovilidad, existe la oportunidad y la necesidad de optimizar las infraestructuras de aparcamiento y circulación de vehículos de movilidad personal, para redundar en un sistema ordenado y seguro. Y en cuanto a taxis y VTCs, también lo ha comentado Pablo, ¿no? Al final, recientemente ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el cual pues vela por la igualdad en el trato, ¿no?, de todos los servicios de alquiler, sobre todo. Y quizás un punto en el que se pueda explorar cómo potenciar la precontratación, ¿no?, de ambos modelos. También en el caso del taxi, pues la ley andaluza prevé la posibilidad de contratar a tiempo cerrado, y eso también implica oportunidades de colaboración. Al final, los operadores de movilidad podemos proporcionar datos en tiempo real a las administraciones públicas para ver exactamente cómo son los flujos de demanda, cómo se están atendiendo, tanto pues, en nuestro caso en micromovilidad como en vehículos. Y poco más, deseando seguir trabajando. Es una cuestión bastante compleja para la administración y para todos los operadores, y seguimos con ello. Muchas gracias. ¿Quién? Manolo. Sí, buenos días a todos. Saludar a los aquí presentes, concejales. El micrófono abierto parece, ¿no? Ya, ¿no? Y soy Manuel Díaz, como digo, soy gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios. Y a priori se puede entender que la Enmasa sería la principal perjudicada de la implantación de la zona de bajas emisiones. ¿Por qué? Porque los mayores ingresos que tiene la sociedad vienen de que los ciudadanos utilizan su coche privado, su coche particular, y lo aparcan en nuestros aparcamientos, ¿no? Y es verdad que dentro del plan estoy convencido que se van a articular mecanismos para que se puedan aparcar vehículos tanto eléctricos, híbridos como de combustión en los aparcamientos. Pero siempre el temor y la duda hace que al final pues, la gente, los conductores, los usuarios,
utilicen menos su vehículo particular, ¿no? Entonces, para la EMASA va a suponer un reto. Va a suponer un reto. Aquí tenemos también un consejero, aparte de la vicepresidenta, Jorge. Un reto de transformación y de adaptarnos a esta nueva situación. A la pregunta, ¿no?, de si considera que es necesaria o oportuna. Yo creo que es obligatorio. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que intentar es que la Administración le ofrezca al ciudadano todas las oportunidades de movilidad y que cada uno, dentro de una amplia variedad, como bien comentaba Antonio, elija aquella que su condición, su situación, su idiosincrasia particular le permite y le sea más cómoda, ¿no? Nosotros desde la EMASA pues estamos empezando a estudiar, como también se ha comentado, el tema de centro urbano de distribución de mercancía, que ya tenemos uno en Calle Cama, diversificarnos, ¿no? ¿Para qué? Para que esa ubicación tan estratégica que tienen muchos de los aparcamientos de la sociedad, pues sirvan para no solo estacionar vehículos, que lógicamente también lo seguiremos haciendo, sino también para aportar oportunidades a la zona de la parte de distribución, a la parte de reparto de mercancía, como se está haciendo, como he dicho, en el CUDE de Camas, ¿no? También el siguiente plan de aparcamientos, como has podido ver en prensa, está precisamente ya estudiando no zonas céntricas. Hemos hecho el de Pío Baroja, tenemos previsto hacer el de la Princesa de Residentes, el de Plutarco, que ese sí va a ser mixto, el de Trinidad, el de Vista Blanca Frex, el de Baño del Carmen, que también ha salido en prensa, como digo ya, lugares alejados del centro, en un segundo o un tercer anillo, para que siga la sociedad pues creciendo y desarrollándose, pero no concentremos la afluencia de más vehículos particulares en el centro de la ciudad, ¿no? Y por último, comentar que nosotros seguimos manteniendo la bonificación de 45 minutos gratis a los vehículos eléctricos en los aparcamientos. Hemos dotado de todos los aparcamientos de unos cargadores de última generación, tanto en carga continua como en carga alterna, de tal manera que ya no solo se pueda estacionar, sino también se pueda recargar en nuestro aparcamiento los vehículos. Y, como digo, pues colaboración máxima para que esto se implante de la manera menos traumática, ¿no?, para el ciudadano, que es lo que importa, que ese es nuestro reto y nuestra voluntad de todos los que estamos aquí, y que sea pues una transición pacífica y que todos pues poco a poco vayamos asumiendo y reeducándonos a los nuevos modelos de movilidad, que es lo que se plantea aquí al futuro. Muchas gracias, Andrés. Perdón. Mi nombre es Andrés Piedrola, vengo de la AMT y en representación de Miguel Ruiz, que no ha podido venir. Complementando lo que han dicho tanto Antonio como Jorge, desde el transporte público esperamos un incremento de la demanda importante, y para ello necesitaremos estamos ya en proyectos de rediseño de líneas y de adecuación de la oferta, de nuestra oferta, incrementando flota, incrementando servicios, haciendo política de segmentación de precios para colectivos, flota lógicamente ecológica 100%, proyectos de accesibilidad, tanto física como visual y cognitiva, y de rediseño incluso de la señalética, que también estamos en proyectos de esto. Todo gracias de estos proyectos tienen que ver con el aprovechamiento de los fondos europeos. Entonces, y también estamos colaborando en proyectos grandes de la ciudad, como el de intercambiadores, aparcamiento disuasorio, como ya se ha comentado. Desde la AMT, por lo tanto, estamos en predisposición de colaborar plenamente con el proyecto de la zona de bajas emisiones y que seguir en esa línea que todos habéis comentado. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que ya todos hemos tenido. ¿Alguien más quiere intervenir? Porque vamos a terminar. Bueno, pues en principio quiero daros las gracias a todos por participar y por vuestras aportaciones. Al principio os parecía que no había mucho que hacer y, como veis, han salido cantidad de ideas que entiendo nos sirven a nosotros para avanzar ese diseño del proyecto de zona de bajas emisiones que queremos compartir con todo desde el principio. Yo creo que eso es lo primero que nos tenemos, porque entre todos lo haremos. De nada sirve si no estáis de acuerdo y si no veis cómo se ven resueltas vuestras peticiones o prioridades.
creo, no voy a hacerlo en orden, pero que tenemos que atender las peticiones de los distribuidores, del sector del taxi, de la VTC, de los PMR, de los comerciantes, de la Enmasa, que también seguro que del transporte de viajeros, tanto el discrecional como el regular en la ciudad, de los sindicatos, en fin, de todos aquellos colectivos que están aquí hoy presentes, de los vehículos de movilidad personal, que no, y a los cuales vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Estas aportaciones nos sirven mucho para desarrollar nuestro trabajo, que estamos haciendo de manera incesante desde el año pasado. Esto no es una cosa que surge en un día, alguno de vosotros lo ha dicho, y tiene que ser, primero, un trabajo nuestro, que os tenemos que explicar. Habrá otras convocatorias del Consejo y os digo que va a haber reuniones bilaterales con todos aquellos que sientan la necesidad de trasladarnos o de preguntarnos a cualquier tema relacionado con la zona de bajas emisiones. Y servirá, yo creo que es un punto de inflexión. A partir de aquí podemos hacer muchas cosas juntos. Como os voy a reiterar, los deberes que os lleváis vosotros, los míos son mucho más grandes, pero los vuestros es solo uno, y es que en lo que queda de semana, aunque hemos tomado nota, quizá el tiempo es corto y tendráis más inquietudes o más cosas que decirnos, oye, pues por ejemplo, a nadie se le ha ocurrido, pero ¿qué va a pasar con los talleres de reparación de vehículos que están en la zona de bajas emisiones? ¿O qué va a pasar? Porque es que hay cosas que nosotros, nuestra mente pensante va viendo más adelante, que hay mucha gente que tenemos que tener en cuenta. Los transportes del dinero. El transporte del dinero también se ha puesto en contacto con nosotros, porque ese tipo de camiones no existen, sabéis que son blindados. Bueno, vamos a tratar de dar respuesta a todas y cada una de vuestras inquietudes. A lo mejor unas son a corto plazo y otras a medio, porque no es posible cambiar, aunque se haya ya un cambio del paradigma de la movilidad, no tenemos la varita mágica. Os traslado que estamos todo el equipo de gobierno a vuestra disposición para escucharos. Yo personalmente voy a atenderos en estas próximas semanas y presentarnos por escrito aquello que queráis que se recoja o que os respondamos con respecto a la zona de bajas emisiones, ¿eh? Vamos a centrarnos, porque si cada uno me hacéis aquí una tesis es imposible, con respecto a la zona de bajas emisiones. Os acordáis de estas preguntas, pero cualquier cosa. Bien planteado qué ocurre con los PMR, qué va a pasar con los vehículos de combustión de servicio público, como pueden ser VTC o taxi, qué pasa con los vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada de distribución urbana de mercancía, en fin. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias y espero que nos reunamos pronto. Gracias.